buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludamos en nombre de la tertulia Cofrade al Palo, organizadora, como saben, de este extraordinario acontecimiento musical que se celebra en tiempo de Cuaresma, en este escenario del Gran Teatro Falla, donde ya están preparadas bandas de música y agrupaciones musicales para ofrecernos un extraordinario concierto. Como todos ustedes saben, el próximo Domingo de Pasión, un cofrade extraordinario, como es don Vicente Rodríguez Fernández, nos va a brindar en este mismo escenario un sentido pregón con el que abriremos de par en par las puertas de nuestra Semana Mayor. Y como es tradicional también, la tertulia Cofrade al Palo entregará hoy las cubiertas que abrigarán el texto que pronunciará el pregonero después de dejarlo ante sus titulares. Esas cubiertas se van a entregar en el transcurso de este concierto musical que alcanza, por cierto, su 26ª edición y que un año más se celebra a beneficio de la entidad Gerasa, que, como saben, atiende a enfermos de SIDA. De entrada, la gratitud de los organizadores a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que un año más nos ceden el uso de este teatro para la celebración de este magno concierto musical de la Cuaresma. También la gratitud de la organización a todos ustedes que hacen posible el esplendor de este acto, que colaboran a una causa noble, como decíamos, en beneficio de Gerasa. Así que, si me lo permiten, para los organizadores y para todas las personas que contribuyen al esplendor de este acontecimiento musical, vaya el primer aplauso de la tarde. Muy buenas noches. Les prometemos una noche de auténtico sentimiento cofrade. Vamos a empezar con un buen plato, porque abrirá este concierto nada más y nada menos que la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz. La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario nace el 7 de mayo de 1996 bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia. Rosario comenzaba con unos 70 componentes, con edades comprendidas entre 13 y 30 años. Cabe destacar que en aquella época era una cifra de componentes inicial bastante amplia, contando con un privilegiado y emblemático lugar de ensayo como son las puertas de tierras de la capital. La banda comenzó a asentar sus cimientos consiguiendo un gran número de contratos en Cádiz capital, con el apoyo de muchos cofrades gaditanos y personas afines a la formación que estuvieron siempre arropando a este colectivo. En 1998, por motivos ajenos a la formación, la banda adopta el nombre de la patrona de Cádiz, Nuestra Señora del Rosario Coronada, fundándose así la asociación musical del mismo nombre. En la noche de hoy nos van a interpretar un total de 7 marchas. En primer lugar, La Lanzada, de Ramón Montoya. Le seguirá Venga tu reino, de Sergio Larrinaga. Cáliz de vida, de Alejandro Gómez. Sed in dolorum, de Alejandro Romero. El Verbo, de Sergio Pastor. La marcha Amargura, de Manuel Jesús Guerrero y de Francisco Peña. Y un estreno, La marcha Cristo, de Sergio Pastor. Con todos ustedes, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario Coronada. Dirige don Pedro Márquez García.
Thank you.
We'll be right back.
Muy bien, pues vamos a continuar adelante. Supongo que habrán ustedes disfrutado extraordinariamente con la primera intervención en este concierto que organiza la tertulia Cofrade al Palo, que dirige don Ramón Velázquez. Más de un cuarto de siglo ya ofreciendo la mejor cofrade, la mejor música cofrade de Andalucía en este escenario del Falla, además con un éxito verdaderamente clamoroso. Estaba pensándolo y me acordaba, querido Ramón Velázquez, de nuestro siempre añorado Antonio Pérez Sauci, que en un pregón hace ya 25 años dijo aquello de ¡ay, Ramón, Ramón! Pues nos sumamos a esas palabras en tono elogioso por el enorme trabajo que usted, señor Velázquez, y todo su equipo hacen por la música cofradiera y particularmente por este concierto que tiene un carácter solidario y hay que poner especialmente el acento en ello. Señoras y señores, les vamos a presentar a continuación a la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla. Les voy a dar brevemente algunos datos. Verán, pasada la Semana Santa de 1980, en el corazón de la antigua judería sevillana, cobijada al amparo de la iglesia de San Bartolomé, es donde nace en principio la que fue conocida como Banda de los Dolores y Misericordia. La primera vez que desfila esta agrupación musical por las calles de Sevilla lo hace con el nombre de Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, acompañando el día 12 de octubre a la Virgen del Pilar por las calles de la capital de Andalucía. En la Semana Santa de 1981 desfilan tras el paso de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. En 1983, por primera vez, el Santísimo Cristo de la Sed, perteneciente a la popular cofradía de Nervión, procesiona con acompañamiento musical y es esta agrupación quien les acompaña. En el año 88 también participan en la procesión de la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado, en la procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario fundacional de su hermandad. Y a la llegada al templo de San Román, que era entonces la sede canónica de la hermandad de los gitanos, se vive un momento sublime con la interpretación de una marcha absolutamente conocida, no solo en Cádiz, en Andalucía, sino en toda la geografía nacional, como es la saeta. Esta agrupación musical, a lo largo de sus más de 35 años de historia, tiene editados 11 trabajos musicales de marchas procesionales y 3 más de otros géneros musicales. Esta noche nos van a ofrecer las siguientes composiciones: Alma de Dios, Consuelo Gitano, Salud para los Enfermos, La Esperanza de María, Gitano de Sevilla, y posteriormente, al final, con el acompañamiento musical, en este caso del coro de la Salle Viña, nos ofrecerán Costalero y, como no, la saeta. Señoras y señores, con la dirección de don Juan Ramírez Téllez, con todos ustedes, la agrupación musical Virgen de los Reyes.
We'll be right back.
Bueno, muy buenas noches a todos. Es para nuestra formación un orgullo total estar hoy aquí en este Templo del Arte y en Sevilla hablar de arte es hablar de Rafael González Serna. Él nos dedicó esta bonita historia que tengo el orgullo de contaros a vosotros ahora y me gustaría dedicárselo a él esté donde esté. Un pequeño querubín comentó a su compañero: ¿quién estará tocando? Que se oye hasta en el cielo. Si te digo la verdad y mira que pongo empeño, no lo logro adivinar y me está quitando el sueño. ¿De quién será ese compás y esa forma de tocar que tiene tanto sentimiento? Ya tengo la solución. Bajemos hasta Sevilla y así sabremos quién son. Pero tú estás loco, chiquillo. ¿Has perdido la razón? ¿Bajar sin pedir permiso y con las horas que son? Si no va a enterarse nadie, atrévete, gordinflón. Vamos antes que San Pedro nos vaya a cerrar el portón. Desde una nube muy alta pegaron los dos un salto. Volaron hasta la Giralda y se posaron en lo alto. Deja ya de preocuparte, que no va a pasarnos nada. Esta es la tierra del arte, alegra primo esa cara. Y aquellos dos querubines, a que no sabéis qué hicieron. Subieron por Placentines, bajaron por Chapineros y llegaron al Salvador por la calle Álvarez Quintero. Bebieron en esa puerta, bebieron en esa fuente y en las ramas de estos naranjos se sentaron sonrientes. ¿A qué ha merecido la pena que nos saltemos las leyes? Fíjate bien cómo suenan, que son virgen de los reyes. Rosa y a jazmín, a clavel y a clavellina, a lanzada en San Martín, en San Vicente a buen fin, San Bernardo a chicuelina. Suena media de romero el arenal baratillero y a saeta milenaria en la plaza de San Pedro. Suena las siete palabras y en orfila a panadero. Y cuando suena Sevilla, suena Rosa y a jazmín, locuras de partituras escritas todas para ti. Suena a todo lo que me gusta, suena a barrio de Postín, a polígono de San Pablo, tiro de línea, a cerro y a porvenir. Y fuera de sus murallas, allí pegada al Guadalquivir, Sevilla suena a Triana y a su forma de sentir. Suena a Sevilla la vida con los acordes del cielo. Suena a plata de varales, bambalinas y terciopelo. Suena izquierdo por delante, a pasito y a costero. Suena como nadie sabe, porque suena al mismo cielo. Suena virgen de los reyes, suena música del pueblo. Suena chicotá perfecta ante Anás en San Lorenzo. Y en la calle Santiago tiene el sonido de un beso. Suena agua en 2 de mayo y también en el museo. Suena palio azul y plata en los jardines de Murillo y en la cuesta del Rosario a los caballos y San Benito. Y suena como los ángeles cuando pasan los negritos. Y en la plaza de los carros tiene Sevilla el sonido de las ramas de un olivo y las cuentas de un rosario. Y por eso los querubines que bajaron desde el cielo cuando llegaron arriba y en el portón de la gloria los esperaba San Pedro, se pusieron de rodillas y a la vez los dos dijeron: hemos estado en Sevilla, que es como estar en el cielo.
Claro que sí, director. Claro que Rafa Serna estará ahí, en el paraíso de este gran teatro, disfrutando de este momento intenso que acabamos de vivir en el Gran Teatro Falla. Y de un momento intenso a otro, porque es el momento de unificar dos tierras magníficas, como es Sevilla y como es Cádiz. Vamos a tener la ocasión de disfrutar de dos marchas nuevas, la marcha Costalero y la marcha Saeta, pero en este caso con una colaboración, nada más y nada menos que el coro La Salle Viña. Del coro parroquial de La Palma nace la idea de crear un coro de carnaval y en el año 1978 se presentan al concurso oficial de agrupaciones con el denominado Los Liberales de 1800. En su extensa trayectoria destaca el haber acompañado a Carlos Cano en sus Habaneras de Cádiz. También con el coro A Venecia del Tirón estuvieron en el programa 1-2-3 de Televisión Española y en Tal Como Somos de Canal Sur Televisión. En 1997 acompañaron por primera vez a Pasión Vega en el programa de Canal Sur Televisión cantando Las Habaneras. Acompañaron al Beni de Cádiz en su pregón de carnaval con el coro A Venecia del Tirón y al cantaor gaditano Chano Lobato en el auditorium de la Expo 92 con el coro Los Pájaros. En el año 2000, con motivo de la gran regata en Cádiz, el coro cantó por primera vez con la unidad de música del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1 del Cuartel General del Ejército de Madrid, dirigida por el teniente coronel Don Abel Moreno Gómez. En esta ocasión, como digo, una mezcla magnífica, un experimento que siempre sale bien, dirige el coro Don Jesús Cabaña Quintero. Entre
voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?